1932. Tiwanaku. Wendell Bennett, arqueólogo norteamericano, realizaba una excavación exploratoria en el templete semisubterráneo contiguo a Calasasaya. Una gran masa de roca, enigmáticamente labrada, asomaba 2 metros bajo tierra. Sólido, imponente y cifrado con cientos de símbolos, el monolito, más tarde bautizado con el nombre del mismo arqueólogo, despertaba de un largo sueño. Hacía estallar la imaginación de los investigadores. En el país, estallaba la Guerra del Chaco. Hace casi un siglo, Tiwanaku era un enigma en todas las Américas. Concentraba una aura mística que hacía difícil una sola explicación. ¿Una ciudad-templo? ¿Un gran centro ceremonial y religioso? ¿El más grande territorio agrícola en el altiplano? Tiwanaku aparentaba ser eso y más. La gigantesca civilización iniciaba un diálogo con el presente. En este periodo, el investigador que más ayudó a esclarecer su carácter y a la vez sus enigmas fue Arturo Poznanski. Tiwanaku era un complejo arqueológico en descubrimiento. Hoy, el sitio arqueológico de Tiwanaku continúa asombrando a investigadores, arqueólogos y visitantes. Una civilización que, sin utilizar fuerza militar, extendió su presencia y organización hacia los 4 puntos cardinales, desde el epicentro mismo del altiplano boliviano. Es un testimonio de la asombrosa concentración de conocimientos y técnicas logrados en medicina, agricultura, metalurgia, astronomía, arquitectura y matemáticas. Avances que permitieron crear y sostener un estado con orden social ejemplar. Recién descubierto, el monolito Bennett fue trasladado en ferrocarril hasta la ciudad de La Paz en 1933. Cientos de hombres manipularon la colosal escultura. Su primer asiento fue el Prado. Estuvo aquí cerca de 7 años. Más tarde, fue trasladado a la plaza del estadio Miraflores. Emilio Villanueva y Arturo Poznanski buscaban replicar las formas arquitectónicas de Tiwanaku y reponerlas, piedra por piedra, en el ambiente urbano. El templete semisubterráneo de Tiwanaku fue imitado en La Paz. La arquitectura urbana comenzó a beber de su historia y de sus orígenes. El monolito Bennett permaneció en la ciudad de La Paz casi 70 años. Su estado y conservación dependían de una gran decisión que asegurara su futuro. El Viceministerio de Cultura determinó su retorno a Tiwanaku y planificó un completo programa de diagnóstico que asegurara su conservación y preservación. La operación recibió respaldo financiero del gobierno de Alemania, aportes de la cooperación suiza y del convenio Andrés Bello. Esta iniciativa de traslado confluía con el emprendimiento del Viceministerio de Turismo, que planificó e inició la construcción del nuevo Museo de Tiwanaku, actual repositorio del monolito Bennett. La operación traslado debía ser técnicamente perfecta. Los especialistas estudiaron minuciosamente la anatomía de la estatua. La estructura metálica resultante del estudio se diseñó a medida exacta de la estela para protegerla de todo riesgo durante su traslado. En cerca de 60 años de estadía en esta plaza, el monolito Bennett sufrió incomprensibles ataques vandálicos que comprometían su integridad y estética. Más de 20 impactos de bala dañaron su superficie. 8 de ellos llegaron a su frente y 1 voló su mejilla derecha. La contaminación de la ciudad conspiró también contra la estela. Gases de combustión vehicular, excrementos de aves y constante vibración causada por el intenso tráfico lo agredieron permanentemente. 12 especialistas limpiaron minuciosamente toda su superficie, desalinizaron la roca y consolidaron la pieza. Aplicaron luego un tipo especial de bacteria que, alimentada, produce carbonato de calcio, solidificando los poros en su interior y cohesionando su estructura. Esta alta tecnología de conservación se conoce como biomineralización. Estas tareas demandaron 60 días de trabajo. 30 personas construyeron la jaula metálica
que resguardaría la pieza. El requisito, anular todo riesgo en su manipulación y transporte. Las piezas estructurales de acero fueron sometidas a exigentes pruebas de resistencia, vibración, impacto y torsión. Se diseñaron bolsas neumáticas de alta presión que, colocadas en todos sus vértices, hacían flotar al monolito, amortiguando todos sus movimientos. En el simulacro de prueba, 400 bolsas de arena con un peso superior al de la estatua fueron cargadas en la jaula. La estructura respondió eficazmente toda manipulación. Cien personas trabajaron intensamente en la plaza del estadio para asegurar que el monolito Bennett retorne sano y salvo a Tiwanaku. Las tareas de remoción de la estela fueron efectuadas con precisión y sincronía. Todos los trabajadores entregaron su tiempo y esfuerzo sin medida. La causa del monolito inspiró un trabajo lleno de convicción. Amautas andinos hicieron una ofrenda a las deidades para que todo marche bien. El espíritu de la ceremonia conmovió el gran teatro de operaciones. Cientos de paseños observaron respetuosamente en la víspera de su traslado. El día del traslado ha llegado. Decenas de personas, inspiradas en la mística andina, trabajaron sin descanso. Ingenieros, técnicos, arqueólogos, constructores, metalmecánicos, personal especializado y decenas de obreros se identificaron con la causa, entregando lo mejor de sí mismos. Trabajaron 3 días y sus noches, 72 horas continuas para garantizar el éxito de la operación. Inventiva, precisión, efectividad, responsabilidad. El trabajo del equipo fue impecable. Grúas de alto tonelaje operadas por especialistas ejecutaron el trabajo de remoción. Cientos de paseños siguieron con tristeza y alegría todo el trabajo antes de la partida del gigante de Tiwanaku. El monolito, con 17 siglos de historia, inicia un viaje de vuelta a su lugar de origen. Miles de personas lo despidieron, se agitaron pañuelos y miles de manos intentaron tocarlo cuando partía de La Paz. El tránsito se detuvo mientras la estatua miraba al cielo de la ciudad. Por última vez, su ancestral buena suerte se desparramó por todas las calles de la ciudad, transmitiendo un buen augurio a los paseños que lo despidieron. Pañuelos, saludos, lágrimas, flores, incienso, todos saludaron su último paso por La Paz. Por todo el camino, el monolito Bennett recibió el afecto de miles de ciudadanos. De cara al cielo del altiplano, flotaba en el aire comprimido de la estructura metálica
que lo protegió todo el viaje. Las 20 toneladas del gigante de piedra llegaron intactas a su suelo de origen. Obreros, técnicos, especialistas, todos contribuyeron en la colocación final de la estatua. Su pasión y esfuerzo hicieron que las tareas fueran un éxito. De nuevo en el suelo donde nació, el monolito fue colocado mirando al sur, en la misma dirección en que fue hallado. El nuevo Museo Arqueológico de Tiwanaku, diseñado por el arquitecto Carlos Villagómez, es una magnífica instalación que protege y realza importantes piezas líticas de la cultura tiwanacota. Su forma repone la cruz andina y su interior despliega tanta sobriedad como elegancia. Es la construcción moderna más grande dedicada a valorar la cultura tiwanaku. Al centro de esta gigantesca urna de piedra se alza el monolito Bennett, altivo, deslumbrante. Su presencia hace renacer las claves de nuestro origen, de lo que fuimos y lo que podemos ser. El retorno a Tiwanaku, un pedazo de la historia del gigante de piedra.